Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Marcelo, vos que estás ahí conmigo, ¿se escucha bien? Hola Juan, perfecto. Bien, bueno, reitero la bienvenida, muchas gracias por estar acá presentes en esta charla. Bienvenidos a todos, a todas. Ah, tenemos un tema de delay ahí, me parece. Marcelo, vos que estás ahí conmigo, ¿se escucha bien? Uh-huh. Hola Juan, perfecto. Bien. Reitero la bienvenida, muchas gracias por estar acá presentes. Tenemos un tema de delay ahí. Marcelo, ¿estás conmigo? ¿Escucha bien? Juan, perfecto. Es un loop infinito. A ver ahora. Ahora sí, deberíamos estar bastante mejor. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos y a todas a esta charla que estamos organizando desde el Movimiento por la Recuperación del Petróleo en conjunto con el Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería. Esta charla que hemos denominado SAOCOM 1B, una muestra de lo que somos capaces, soberanía tecnológica para un desarrollo independiente. Que bueno, que ese título tiene bastante contenido en pocas palabras y que la idea es que podamos desandar muchas de esas discusiones a partir de la experiencia del SAOCOM, sería. Bueno, me acompaña, muchos lo deben conocer, Marcelo Moreira, el director del Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Juan Manuel Ramos, también soy graduado de la facultad, docente de la facultad y formo parte del Movimiento por la Recuperación del Petróleo. Bueno, la idea por ahí es que antes de presentar a Guido, comentar un poquito la idea que tenemos. En general, bueno, la intención originaria de poder armar esta charla, yo cuando me comuniqué con Guido para que podamos hacerla, fue sobre la base ahí, cuando recién estuvo el lanzamiento del SAOCOM, que lo primero que podemos decir es que nos generó mucho orgullo. Ese fue el sentimiento que por ahí yo le transmití primero a Guido, en el sentido de primero lo que somos capaces de hacer y el desarrollo de nuestra ciencia, una demostración cabal de eso, y que mucho de eso, la gran mayoría de eso es producto de nuestra universidad pública, y que eso nos pone muy felices y orgullosos. A la vez, creo que en general es una demostración práctica de lo que dice en el título, sería de lo que somos capaces. Muchas veces a mí que me toca estar en el movimiento de recuperación del petróleo, charlamos un objetivo de la recuperación de nuestros recursos y muchas veces aparece solapado con eso la discusión de si es posible o no poder desarrollar la tecnología para poder hacerlo, y yo creo que hay muchas demostraciones en nuestra historia y en nuestro presente, que esa es la idea de esta charla, que nos permiten tener confianza y que hay reservas de nuestros científicos, de nuestros profesionales, en ese sentido. Así que la primera palabra que, como les decía, que me surgió y el sentimiento que me surgió fue el de orgullo. A la vez, pensado el desarrollo científico no solamente desde el punto de vista, porque nosotros ahora, bueno, lo va a explicar mucho mejor Guido, ¿no? Pero el lanzamiento de un satélite no es solo el desarrollo aeroespacial o lo importante que es en ese sentido, sino todos los beneficios que puede llegar a tener en otras ramas, en otros sectores, poder contar con un satélite, con la información con la que vamos a contar, y que eso efectivamente es una demostración de que el desarrollo científico aplicado al desarrollo general del país es lo que nos permite avanzar. Así que un poco la idea, antes de darle la palabra a Marcelo y a Guido, era poder transmitir la idea de esto. Mientras se junta un poco de gente, les comento, estamos transmitiendo por el Facebook del Movimiento por la Recuperación del Petróleo y por el canal de Twitch del Departamento de Electrotecnia. Así que cualquiera de las dos alternativas
son bienvenidas para que se sumen a la transmisión. Así que bueno, no sé, le cedo la palabra a Marcelo, a ver si quiere decir algo, antes de ya meternos a hablar con Guido, de paso hacemos un poquito de tiempo para que se vaya juntando un poquito más de gente. Bueno, como no, buenas tardes a todos, buenas tardes Juan. Primero que nada, agradecerte por la invitación a participar de esto. Apenas me invitaron, estuve súper súper interesado de poder estar, principalmente para poder charlar con Guido, egresado de Ingeniería Electrónica de nuestro departamento y con quien hemos tenido bastante contacto durante esos años. Así que mucho lo has dicho vos, lo interesante de esta charla es remarcar acerca del orgullo de los desarrollos tecnológicos del país. La verdad que cuando uno está en una institución universitaria y científica, este tipo de cosas le llenan el corazón, es porque son esfuerzos de compañeros y compañeras que están de alguna manera en el mismo barco. Y todos sabemos que el desarrollo tecnológico es uno de los pilares fundamentales para el motor y el desarrollo del país, ¿no? Así que, bueno, más que agradecido de estar acá acompañando, haciéndote de comentarista de alguna manera. Y mi primer día como periodista por un día sería, ¿no? A nuestra estrellita del día. Bien. Bueno, lo presentamos a Guido. Ya. ¿Cómo no? Bueno, nos acompaña hoy, y muy agradecidos por ello, el ingeniero Guido Rajimir, ¿sí? Ingeniero electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, en particular, orgulloso como directora hoy del Departamento de Electrotecnia, de poder presentarlo. Y también orgulloso en su momento haber sido tutor de su proyecto integrador profesional, lo que nosotros vulgarmente llamamos la tesina o la tesis de grado, que fue además mi primer proyecto dirigido, ¿no? Yo todavía, ya estamos hablando, Guido, no sé hace cuántos años ya, pero que egresaste, así que es un placer, bienvenido a esta charla. Muchas gracias Marce, muchas gracias Juan, buenas tardes a todos. Sí, hacen ya 7 años de que tuvimos ese primer contacto de si querías acceder a ser nuestro tutor de tesis. Y bueno, ya 6 años y medio que nos recibimos, una cosa así. Así que nada, muchas gracias por la introducción y por invitarme a esta charla que es súper interesante el poder transmitir qué capacidades tenemos acá en Argentina, no muy lejos de la Universidad del Comahue, y que bueno, que nos plantea un desafío de justamente de esas cosas que normalmente creemos de las que no somos capaces o que solamente vemos en películas o por noticias que pasan en la NASA. Claramente Argentina tiene capacidades como para desarrollar los proyectos que quiera embarcar, si es que quiere. Obviamente eso necesita un apoyo, necesita una estrategia, necesita un norte, pero bueno, si el norte está, la decisión política está, claramente es posible. Y bueno, Saucom es un gran ejemplo de que con perseverancia y bueno, apostar a la tecnología, al desarrollo nacional, se pueden hacer cosas muy grandes. Uh-huh. Bien. Bueno, Guido, para introducirnos un poco por ahí en los que no estamos mucho en el tema, sería una primera pregunta, sería, bueno, ¿qué es el INVAP, básicamente? ¿De qué se ocupa? Y particularmente, en particular, lo de el desarrollo aeroespacial, ¿no? Que es la parte que por ahí nos aboca en la charla, pero estaría bueno que nos comente un poquito en general qué es el INVAP. Bien, bueno, es una muy buena pregunta. INVAP es una empresa, sociedad del Estado. Yo tengo la suerte de trabajar ahí desde hace 6 años y medio. Apenas me recibí, presenté mi currículum y bueno, les interesó mi perfil y bueno, y entré en el área de electrónica de INVAP. Desde el día cero tuve contacto con Saucom, así que
eso me permitió, bueno, recorrer unas cuantas etapas de este proyecto tan, tan interesante. Y bueno, y un poco para resumir qué es INVAP, si bien es una empresa sociedad del Estado, no tiene una partida presupuestaria como si podría tener algún organismo del Estado. Es una empresa que genera sus propios recursos, vive de lo que vende. Tenemos contratos con el Estado Nacional en 7 organismos distintos, desde CONAE, CONEA, ANA, un montón de cuestiones con Fuerza Aérea, con el Departamento de Defensa, bueno, esos clientes que son el Estado Nacional, sí, son, como les decía, organismos del Estado que dependen de una partida presupuestaria. Nosotros vendemos proyectos a esa gente y proyectos tecnológicos complejos. A diferencia de ellos, no es que... Viejos, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? De los satélites sería. ¿Qué serían proyectos tecnológicos complejos? Bueno, INVAP, la estrella de INVAP es el desarrollo nuclear. INVAP nace como una iniciativa de egresados del Balseiro y de gente vinculada a la energía nuclear y todo eso. Y a partir de un grupo brillante de estos primeros egresados del Balseiro, se reúnen, tienen estas inquietudes de poder llevar a cabo estos proyectos y poder aportar a la tecnología del país. Entonces le proponen a Río Negro por un lado y a la Comisión de Energía Atómica por otro, formar una sociedad del Estado. Y ahí nace INVAP hace 44 años. Como bien les decía, la tecnología nuclear ha sido, bueno, como el corazón de la empresa hasta más o menos los 90. En los 90, por directivas tal vez internacionales, presiones internacionales de que no era muy, muy bien visto afuera que Argentina desarrolle su propia energía nuclear. Hubo negociaciones en las que, bueno, medio que se desfinancia bastante el área nuclear y empieza a surgir como otra pata de las que desarrolla todo esto, el área espacial. Claro. A partir de eso, bueno, INVAP se reconvierte, un montón de las cuestiones que hacían a proyectos complejos nucleares, permite que, bueno, que esa gente que se formó en esas cosas con un montón de grados de seguridad, con un montón de tecnología detrás, permite que esa misma gente se reconvierta a hacer satélites. Y bueno, a partir de ahí también se generan algunas cuantas ramificaciones. Adquirimos a través de SAOCOM la capacidad de desarrollar radares, así que esa es otra de las áreas importantes en las que se dedica hoy INVAP. Así que bueno, hoy en día tenemos presencia fundamentalmente en desarrollos nucleares, en desarrollos satelitales y en desarrollo de radares, pero bueno, no solo nos circunscribimos a esas tres grandes áreas, sino que también hay centros médicos asociados a la tecnología nuclear para el tratamiento de cáncer, hay asesoramiento de muchos otros proyectos también para defensa, trazabilidad de armas, se me ocurre, bueno, un montón de proyectos que si bien pueden estar asociados, tienen que ver con esto de la estructura que genera lo que implica el encarar un proyecto tecnológico complejo. Bien, y ya metiéndonos... A todo aquel que trabaja en tecnología... Cuando dicen INVAP, como palabras mayores, dice que bueno, me gustaría trabajar ahí. O sea, en general, a muchos de nosotros nos pasa eso, ¿no? Sí. Tiene ese encanto de, bueno, y aparte tiene su sede principal acá en Bariloche, así que nada, es un lugar muy atractivo
para gente de todo el país, ¿no? Bien, y metiéndonos más de lleno en lo aeroespacial y en particular el SAOCOM. Sí. Ahí le voy a dar la palabra a Marcelo, que hablen entre electrónicos. Sí, entre electrónicos, que en mi caso en particular, que no sé nada del tema, ¿no? Por ahí me dedico a otras cosas, pero la verdad que Guido estuvo el año pasado dando una charla. ¿Fue el año pasado o el anteaño, Guido? Corregime. Estuviste dando una charlita. Sí, contando un poco sobre antes de que volara, ¿no? Ya, pero ya con el proyecto muy avanzado, sobre qué se dedica. Y lo primero que se me ocurre preguntar es cuál es la diferencia de este satélite con, por ejemplo, el ARSAT o los ARSAT que fueron los que fueron enviados en años anteriores. Es una muy buena pregunta. Los satélites tienen muchas clasificaciones y cada satélite tiene una misión particular. En función de eso, bueno, también se puede clasificar a los satélites de comunicaciones, como son los ARSAT, que normalmente tienen una órbita bastante alejada de la Tierra. Esos son 36.000 kilómetros, bien digo. El estar a esa órbita te permite rotar a la misma velocidad que se desplaza a la superficie de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en una órbita proyectada a través del Ecuador y giramos, damos la vuelta al mundo en un día exactamente igual que la Tierra. O sea, es una órbita lenta, entre comillas, y le permite al satélite estar en un punto fijo que es de referencia para dos lugares que no tienen visibilidad de comunicaciones entre sí. La diferencia grande con los sistemas de comunicaciones y con los satélites de comunicaciones de SAOCOM, por ejemplo, y de los satélites de observación de la Tierra, son satélites de órbita mucho más baja, o sea, van mucho más rápido, dan varias vueltas en un día al mundo, justamente, y tienen esta capacidad de visitar, de cierta forma, distintos lugares del mundo en el mismo día. Entonces, la aplicación de satélites que permitan observar la Tierra, siempre se buscan satélites de órbita baja. El hecho de SAOCOM tiene una órbita muy especial, o sea, es una órbita que siempre pasa por los dos polos. Va de polo norte a polo sur, haciendo una especie de meridianos medio chanfleados, o sea, cortando la Tierra con gajos de naranja. Y ese barrido, esa forma de detectar distintos lugares, también tiene la capacidad entonces de buscar imágenes del terreno, siempre estando apuntado al sol. O sea, se mueve en un plano perpendicular siempre a los rayos del sol. Por eso tiene una disponibilidad de obtención de imágenes de más de 250 imágenes por día, que es una capacidad súper requerida en estos satélites. Y bueno, tienen una gran cantidad de información asociada a estas imágenes. Bien, y como muy interesante, o sea, hubo mucha información durante estas semanas, ¿no? Dando vuelta por internet, por muchos programas sobre algunas cuestiones técnicas también del satélite en sí mismo. No, la idea no es profundizar acá en eso, pero por ahí mencionar la herramienta principal que tiene el satélite, para qué sirve principalmente, o sea, algunas aplicaciones las más importantes. Seguro, sí. Está muy buena la pregunta. El SAOCOM tiene un único instrumento. La misión SAOCOM es una constelación de dos satélites, el SAOCOM 1A y el 1B. Estos dos satélites son gemelos, o sea, son exactamente iguales. Y este único instrumento es un radar de apertura sintética. ¿Qué quiere decir? Que el satélite queda fijo y mediante un barrido electrónico puede obtener una línea de píxeles, y con el desplazamiento del satélite va generando la otra dimensión de la imagen. Entonces va haciendo líneas sucesivas en distintos planos en distinto avance del satélite, y va creando imágenes de unos
de unas cuantas decenas de kilómetros por unas cuantas centenas de kilómetros, si quisiera. Sí. Eso. Y además, bueno, este radar de apertura sintética, al no ser una cámara, no es que depende de la luz, sino que genera sus propias señales. Estas señales están en una frecuencia muy baja. Esta frecuencia muy baja, parecida a la frecuencia del microondas, si bien no con esa misma potencia, interactúa muy bien con el agua. Entonces, cuando escucha el eco de esa señal que le envió el satélite a 600 kilómetros de altura al terreno, llega al terreno, esa señal se refleja y se reconstruye el eco en la electrónica central del satélite, le permite obtener información de la humedad del terreno, de un montón de cuestiones que tienen que ver con el seguimiento de cultivos, la gestión de desastres naturales. SAOCOM, al trabajar a esa frecuencia, no solo le permite ver una imagen del terreno, sino que además puede penetrar sin la necesidad de realizar un pozo debajo del terreno. O sea, estamos hablando de frecuencias bajas, entre comillas, que lo que logran es tener un poder de penetración en el terreno y buscar a qué profundidad se encuentra la napa. Esta profundidad, obviamente, por la sensibilidad del radar y qué sé yo, en terrenos más húmedos es bastante poca, y bueno, en terrenos más áridos probablemente llegues a los 10 metros. O sea, podrías en terrenos áridos detectar si tenés una napa a 10 metros por debajo, o bueno, si tenés humedad por o algún otro material, no solo la humedad. La capacidad de estas imágenes SAR, y bueno, con el auge del cruce de datos con otras imágenes satelitales y todo eso, y la inteligencia artificial, le permiten a los científicos también desarrollar un montón de aplicaciones que no solo tengan que ver con el agro, sino con varias otras cuestiones más, ¿no? Hay muchos científicos que desde hace un año que disponen de las imágenes del SAOCOM 1A desarrollan aplicaciones a partir de estas imágenes de banda L. Y hay una cosa que está buena de destacar, o sea, si bien es un proyecto, satélites hay unos cuantos en el espacio, SAOCOM es muy particular y muy especial. Este satélites con radares de apertura sintética hay varios, pero ninguno baja o trabaja en una frecuencia tan baja como SAOCOM. En su momento la NASA tiene una misión con un satélite de estas características, y bueno, por fallas en su propio en su propia concepción y con algún tema, duró muy pocos meses en órbita y en servicio. Así que es, salvando ese intento fallido de la NASA, es el único satélite que provee esta información de tan baja frecuencia del terreno. Es único en el mundo, y estas aplicaciones recién ahora se están desarrollando, o sea que hay un montón de aplicaciones que vienen de la tecnología satelital que se desarrollan después del satélite orbitando, ¿no? Sí, Guido, y te interrumpo. Sí. O sea, vos dijiste que es único en el mundo, por lo tanto, hacer este tipo de tecnología nos ubica como país, ahí todos mencionaban, en un grupo medio selecto. Pero mi pregunta ahora es, digamos, normalmente nosotros solemos importar bastantes porciones de tecnología para integrarlas, ¿no?, en el país, pero acá en particular, sí, con los SAOCOM, ¿cómo se manejaron con el desarrollo? O sea, de pe a pa, ¿fue desarrollado en Argentina? De pe a pa, en un gran porcentaje. En realidad, el corazón de este satélite es básicamente el radar. El radar es íntegramente argentino. Después, todas las cajas que hacen a la plataforma de servicio, que es como el... Me gustaría hacer una diferencia entre lo que es el payload de lo que es la plataforma de servicio. El payload, en este caso de SAOCOM, es un único instrumento, que es este radar que les comentaba, y la plataforma de servicio es todos los sistemas asociados a un satélite que lo permiten
llegar a cumplir su función y su misión, ya sea los sistemas de comunicaciones con tierra, los paneles solares que le generan la energía, la batería que le permite almacenar esa energía, las cajas de electrónica que le permiten conocer su ubicación en el punto del mundo en el que está, y las cajas electrónicas que le permiten apuntar perfectamente a la Tierra, porque al ser SAUCOM una misión de obtención de imágenes, uno tiene que conocer precisamente dónde está y a dónde está mirando para poder sacar una imagen precisa. Y todo el control de actitud, de apuntamiento de estos paneles hacia la Tierra, es netamente desarrollado en IMBAP. IMBAP tiene una trayectoria de 8 satélites en este momento desarrollados y construidos, o por lo menos construidos en una gran porcentaje, y bueno, todo ese desarrollo es propio. Después hay determinadas cajas muy puntuales que tal vez no tiene sentido desarrollar absolutamente todo. Hay determinadas commodities, si se quiere, o el mercado satelital ya logró determinados productos que uno puede comprar y adquirir e incorporar e integrar en su propio satélite. Y para eso no es necesario desarrollar todo. No hay que inventar la rueda, básicamente. Si vos tenés algo más o menos que podés comprar e integrar, y después sí tenés que definir cuál es la estrategia. O sea, nadie te va a vender un radar satelital. Eso lo tenés que desarrollar vos, ¿no? Y el entender qué es de acá, qué es de allá, todo eso es una gestión compleja, ¿no? Que hay que saber hasta dónde comprar hecho y dónde desarrollar y dominar esa tecnología, ¿no? El hecho de ser dueño de esa parte te posiciona ante el mundo, ¿no? Che, Guido, y se me ocurren en realidad mil preguntas técnicas también, con las calibraciones, sí, de esas señales, cómo hacer para reconstruir la imagen, pero también le vamos a dar lugar después a las preguntas de los que nos están acompañando, porque por ahí el público puede ser bastante variado, y por ahí nosotros los electrónicos, los ingenieros, nos vamos por ese lado, y hay gente que quiere saber de otras cosas. Seguro. Mi última pregunta antes de pasar a eso es, bueno, ahí dice que sos responsable de comunicaciones. Primero, sí. ¿Cómo fue que llegaste a ser responsable de las comunicaciones ahí, y qué significa? Para que nos cuentes. Bueno, ahí más o menos hace 6 años y medio que llegaba acá a Bariloche y entraba en un grupo que fue como mi primer grupo acá en IMBAP. Tuve la posibilidad de asociarme a un grupo ya trabajando en este proyecto y asociado a estos sistemas de comunicaciones. Primero, mis primeros contactos con SAUCOM fueron el modelo de ingeniería, o sea, todavía no se estaba construyendo el modelo de vuelo, sino que se estaba desarrollando la ingeniería para finalmente decir, bueno, esto es lo que se va a construir en vuelo y esto es lo que se va a hacer. Y bueno, llegué a ese grupo. Ese grupo se dedicaba justamente al enlace de datos de bajada de las imágenes radar. Es un subsistema en sí. Este subsistema tiene dos moduladores de muy alta tasa de transferencia, bajan a 310 megabit por segundo a la Tierra, porque se genera un montón de información a bordo con respecto a estas imágenes radar. Y uno tiene muy poco tiempo de pasada justamente es desde que uno ve el satélite en un lado del horizonte y lo vas traqueando hasta el otro lado del horizonte. En una de las mejores pasadas por la órbita en la que se encuentra SAUCOM tenemos 10-15 minutos como máximo. En esos minutos uno tiene que poder descargar toda la información esa concentrada y guardada y almacenada a bordo. ¿Para qué? Para que pueda seguir obteniendo imágenes del satélite. Después, bueno, mi carrera en IMBAP fue
fui pasando por otros subsistemas, tuve la suerte de entrar en el equipo del generador de señales de sincronismo del radar, o sea, un desarrollo completamente imbapense, que es como el director de orquesta, yo le digo, del radar, es quien genera las señales que se van a amplificar y transmitir a tierra, y además de eso es quien coordina todos los encendidos de las distintas cajas y todas las configuraciones en los momentos precisos para que todo eso funcione como un reloj. Como es quien tiene el reloj más preciso dentro del satélite, es quien hace esta coordinación de distintas etapas hasta que se dan todos las transmisiones y las recepciones, ¿no? Todo eso lo controla el SSG. Y bueno, y finalmente el año pasado, bueno, terminada mis responsabilidades con todas las cajas de la electrónica central integradas y entregadas al proyecto, el proyecto decidió que, bueno, que volviera a mis orígenes y a las señales, a los sistemas de comunicaciones, y que me hiciera responsable de los sistemas de comunicaciones desde el lado de INVAP, de SAOCOM. Eso implicó en toda la campaña de ensayos finales del satélite, o sea, posterior al traslado también tuve la suerte de ir hasta Cabo Cañaveral a verificar el correcto funcionamiento de los sistemas. Todo eso, bueno, y estábamos lo más tranquilos por lanzar, y llegó la pandemia y llegó el llamado de acá de la gente de INVAP y me dijeron: che, Ido, ¿querés sacarte el pasaje de vuelta? Dale, me vuelvo. Así que, bueno, ahora, si no hubieras quedado, ¿te hubieras quedado como y vuelto con los chicos que volvieron ahora, después de lanzar? ¿O? No. En marzo nos volvimos todos. Yo me volví. Fuimos volviendo como en puchitos, así. La gente seguía teniendo sus tareas. Yo apenas me desocupé, me mandaron de vuelta. O sea, accedí a que me cambiaran el pasaje antes. No, el día que yo me estaba subiendo al avión, Alberto estaba haciendo su conferencia de prensa, cerrando todas las fronteras, básicamente. Así que después de una demora de como 10 horas en el vuelo, pude volver. Diego, te pregunto, así para cerrar ya con la parte esta un poco más específica del SAOCOM, entiendo que el proceso no debe terminar una vez lanzado, sería. No, claro. ¿En qué están? Bueno, ese tema. Como bien contaba, o venía en ese relato de contar cómo llegué hasta acá, mis tareas no solo terminaban en probar que el satélite haya llegado bien a la base de lanzamiento, sino que también formo parte del grupo de expertos que hacemos asesoramiento a CONAE hasta que tiene funcionando su satélite en órbita 100%. Así que, bueno, a partir de eso, del lanzamiento, hay un equipo de, en este caso, bueno, ahora hay un grupo de no menos de 10 expertos pendientes de cada uno de los subsistemas críticos del satélite. Y básicamente lo que hacemos es asesorar a CONAE para que las maniobras se desarrollen en función de lo que está previsto o de cómo se debería desenvolver esto. Y una vez que el satélite quede finalmente configurado y en órbita y todo eso, ya la responsabilidad de INVAP queda cumplida y básicamente el satélite queda entregado al cliente, que es CONAE. Bien. O sea que están en esa etapa ahora. Estamos en esa etapa de asesoramiento a las pasadas y en turnos rotativos y ahora bastante más tranquilos porque todas las cajas ya fueron encendidas. El claro, satélite porque por ahí estaba fuera del aire que va casi todo apagado. Y después, claro. ¿Cómo es eso?
Tengo acá alguna presentación, así nada, no solo los aburro con mi cara. Dale. Bueno, mientras tanto, voy diciendo que los que quieran preguntar o quieran mandar un mensaje a Guido o algo, lo hagan en los comentarios. Y bueno, repetir que también estamos transmitiendo por el canal de Twitch del Departamento de Electrotecnia, así que desde ahí también pueden hacer preguntas, comentarios para Guido. Así que ahí les pongo la presentación. Bueno, esto es una captura bastante conceptual o en etapas bastante conceptuales del proyecto. Se pensaba un satélite que tiene que tener una antena muy grande, porque a medida que uno baja la frecuencia las antenas se vuelven más grandes, y para que justamente poder hacer este barrido sin la necesidad de orientar de formas distintas al satélite, sino por la propia contribución de cada uno de los elementos de antena, es que la antena esta tiene 3 metros y medio en esta cara por 10 metros completamente desplegada. 10 metros. Eso básicamente, ¿cómo es que llega al voy a ir de atrás para adelante? Hoy en día hace 10 días el cohete de SpaceX nos dejó en órbita. A partir de ahí, bueno, hay un despliegue de los paneles de antena de los paneles solares, perdón, que es automático. Apenas detecta la separación con el cohete y con el lanzador, el satélite como que empieza a prender sus primeras cajas, enciende los transmisores, se empieza a comunicar con tierra y despliega sus paneles para generar su propia energía. A partir de ahí, bueno, hay toda una fase de encendido de distintas cajas y toda esta despliegue de los 6 elementos plegados que van de la antena en su configuración de vuelo. O sea, para que se den una idea, SAOCOM es un satélite de 3 toneladas, y estas 3 toneladas suben todas plegadas en una especie de colectivo chiquitito de 4 metros por 2 por 2. Esa configuración le permite entrar en la cofia y situarse en la punta del cohete de SpaceX. Y bueno, a medida de que ya logra la órbita, va desplegando todas sus antenas hasta quedar finalmente en la configuración de vuelo. Esta configuración de vuelo, bueno, es un largo proceso por el cual, nada, hay un desarrollo de una antena de 35 metros cuadrados de fibra de carbono y aluminio. O sea, todo este desarrollo es de CONAE y de varias otras empresas que junto a INVAP desarrollaron este satélite. Desde el lado desde el punto de vista de INVAP, nosotros desarrollamos casi toda la electrónica y las cajas que van pegadas dentro del bus principal, y toda la electrónica que va dentro de estas cajas. Visto desde adentro parece algo parecido a esto. Cada una de estas cajas, no sé si se ve bien, ustedes me dirán, pero bueno, cada una de estas cajas cumple alguna función específica del satélite, ya sean estas que les comentaba, de plataforma de servicio, de posicionamiento, de control de actitud, como las cajas que son del radar y que hacen el procesamiento a bordo, la generación, adquisición y bajada, y compresión y bajada a tierra de estas imágenes radar. Esto que se ve en el fondo es el tanque de hidracina, que es el combustible que le permite ir corrigiendo la órbita durante toda la vida útil. Y es básicamente el combustible, es el que le da y le define la vida útil a la misión, que hoy en día está calculada para 5 años, pero si somos eficientes a la hora de hacer estas maniobras y cuanto más cuidemos el combustible, más va a durar esta misión.
Y bueno, después hay un montón de cableado que se hace específicamente para poder conectar todas estas cajas y básicamente permitirle el peso mínimo para todas las conexiones que son. Es un satélite súper complejo. Después, bueno, viene toda la etapa de, o sea, una vez ensamblado el satélite, viene toda la etapa de ensayos. Se le mide muy precisamente el centro de masa, porque todas las toberas de propulsión se alinean con respecto a ese centro de masa. Este es un ensayo que se lo rodea todo el satélite en configuración de vuelo, todo plegado, y se simula el ruido de la cofia del lanzador en estos 12 minutos que uno pasa de velocidad cero a unas centenas de kilómetros por segundo. Toda esa energía que la cofia va generando te podría desarmar el satélite, así que uno antes de que el satélite vaya al sitio de lanzamiento se prueba en tierra y se verifica que lo va a poder soportar y tolerar correctamente. Otro de los ensayos que se hacen en el espacio, uno de los desafíos más importantes es el tema del control térmico. El satélite no tiene aire alrededor, entonces uno diría, bueno, la electrónica le pones un cooler y más o menos la enfrías. Como no hay aire allá, no podés enfriar por el movimiento de aire, básicamente. Así que el satélite se lo cubre con mantas térmicas y se le ponen determinados espacios controlados y calculados para que radien calor por ahí. No sé si recuerdan de más atrás, la mayoría de las cajas dentro del satélite están pintadas de negro justamente para disipar más todavía. Y bueno, todo este satélite ya con el control térmico puesto y todas las mantas y toda la configuración se mete dentro de una cámara gigante a la que se le hace alto vacío y se le hace un ciclado térmico para justamente simular esos ciclos de más 100 a menos 100 grados, por ejemplo. Y que el satélite va a poder tolerar, simulando estas condiciones en tierra, uno se asegura de que cuando llegue al espacio va a poder cumplir su función. Después, otro de los ensayos que se le hacen es, bueno, se lo despliega completo, se lo pone en una cámara anecoica que si ven es como, está toda cubierta con estos absorbedores de radiofrecuencia que son como conos de papa básicamente, pero bueno, puestos en este arreglo, que lo que permiten es que los miles de rebotes que van teniendo las señales en cada uno de ellos va absorbiendo y atenuando cada vez más la RF, y básicamente lo que logran es que, por ejemplo, estas antenas que están acá arriba, que son parte de los subsistemas de los cuales soy responsable, se comuniquen con antenas que uno pone en la facilidad y al estar en este ambiente controlado uno sabe que el camino directo que hay por conexión entre estas dos antenas no está interferido por ningún rebote ni en las paredes ni en el piso y uno puede medir básicamente el enlace sin la necesidad de estar en un espacio abierto enorme. Después, bueno, se hacen muchos ensayos que se hacen, el diseño del satélite se hace con el peso mínimo o justamente minimizando el peso, por ende las bisagras, por ejemplo, no están pensadas para soportar el peso de los paneles en tierra, sino que tienen una tolerancia bastante baja justamente para poder soportar el movimiento ese en el espacio sin la necesidad de soportarlo en tierra. Así que muchos de los ensayos tienen estos soportes mecánicos justamente para compensar el peso de este panel. Con esta balanza uno tensiona esta cuerda hasta justamente que esta balanza marque el peso justo y exacto que tiene este panel. Y básicamente se hace este despliegue, básicamente
probando el despliegue en tierra y asegurando de que bueno, que se vaya a dar correctamente en el espacio. En configuración de vuelo, básicamente todo va plegado y atornillado de cierta forma a algunos anclajes, que esos anclajes tienen unos pirotécnicos que cuando uno los acciona electrónicamente se desarman y se desintegran y permiten liberar esos paneles. O sea, en configuración cerrado son súper resistentes y cuando llegaron al espacio se liberan sin prestar resistencia. Otra de las vistas traseras de la antena completamente desplegada, pero sin todas las mantas que lo protegen. Esta es una etapa previa del satélite donde se hace el primer despliegue. Cada una de estas cajitas es un módulo de transmisión-recepción que está asociado a los módulos de transmisión-recepción de la antena. Ahí ya el satélite está completamente cubierto con sus mantas térmicas en toda la antena. Y este es un time-lapse del ensayo de pliegue del panel. Así como se puede plegar, se puede desplegar porque tiene unos motores accionables que permiten el plegado y el desplegado de la antena. Y bueno, y se ve toda la gente que vela porque bueno, que este mecanismo funcione y no se trabe. Y acá, bueno, no sé si recuerdan el sistema que sostenía el panel solar. Acá, en vez de sostenerlo por arriba con una especie de soga, acá se los monta en una mesa de muy buena planitud. Y tienen estas sopapas de cierta forma que funcionan como la mesa del tejo y sustentan desde abajo con muy bajo rozamiento el peso del panel para que estas bisagras no tengan que soportar básicamente el peso de todo el panel, sino solamente lo que vería, lo que sería en el espacio básicamente. Como muy interesante, perdóname Guido, o sea, además de desarrollar la tecnología del satélite, es toda la tecnología que hay que desarrollar alrededor para construir el satélite, para testearlo, para hacerle todos los experimentos. O sea, esto es un combo. Seguro, sí. Aparte, bueno, hay una filosofía muy importante que uno tiene que respetar en todo proyecto satelital, que es testear cómo vas a volar y volar como testeaste. Entonces, por ejemplo, si uno dice voy a hacer un ensayo que me permita desplegar el panel, bueno, tengo que compensar la gravedad de cierta forma, justamente porque diseñé las bisagras para que no se rompan en tierra. Va, para que no se rompan en el espacio, pero sí, si las pruebo en tierra sin ninguna compensación, se me van a romper. Así que bueno, hay mucho de eso, del desarrollo de equipos asociados a no es solo el satélite, sino que hay un montón de cosas que lo hacen trabajar y probarse. Acá, bueno, es ya momentos finales donde el satélite todo plegado se guarda en este container con aire controlado, condiciones controladas de limpieza. Y básicamente después de eso lo que sigue es cargarlo en el Antonov, que es uno de los aviones más grandes del mundo, y llevarlo al sitio de lanzamiento. Y bueno, y acá es un poco de lo que les contaba. CONAE tiene un centro espacial en cerca de Falda del Carmen, donde tiene estas antenas gigantes que miran no solo los satélites argentinos, sino los de las distintas agencias espaciales con las que tenemos convenio. Y estas antenas lo que hacen es, básicamente, siguen el satélite desde un lado que sale del horizonte hasta el otro lado, y le permiten esa conexión a tierra, toda esa órbita. Acá está el equipo de operaciones que maneja no solo el SAOCOM 1A, sino el 1B también, o por lo menos un turno del equipo.
Y este fue una foto bastante reciente de todo el equipo de expertos que estuvimos en Bariloche dando soporte a los operadores para velar porque cada uno de nuestros subsistemas estén en configuración correcta y desarrollando telemetría según lo esperado, básicamente. Bueno, pero Guido, decinos cuál sos vos en la foto, porque así te creemos y la gente te cree, ¿no? Es bastante, bastante perceptible. Bueno, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas del público. Yo voy a mostrar algunas, después han hecho varias, no quiero, después llévatelas. Te las acercan por mail a todas, pero voy a buscar después, Marce, vos también, si en Twitch hay consultas, también las transmitimos. Vale. A ver qué tenemos acá, tenemos una larga con varias preguntas, no sé si la alcanzás a leer, si no primero te dicen, grande Guido, qué orgullo, Francisco Paz, se usan las imágenes, cómo llega esa información a las personas o a las instituciones, más allá del beneficio de construir este tipo de tecnología como un paso en el desarrollo nacional, ¿cómo cuantifican el impacto de las imágenes en la zona? Bueno, es una buena pregunta de la cual puedo responder determinadas cosas, pero no es mi área de expertise. O sea, como empleado de INVAP, que es la empresa a la que contrata CONAE para desarrollar su satélite, si bien las imágenes entiendo para qué sirven y todo eso, CONAE es la dueña de estas imágenes y bueno, yo más o menos toco de oído en esta cuestión, pero básicamente CONAE como dueño de estas imágenes y básicamente tiene una plataforma de por un lado colaborativa con determinados sectores, incluso bueno, creo que todo el sector tecnológico argentino, CONICET y todo eso, tiene acceso a las imágenes y puede desarrollar aplicaciones de esto. Y después, bueno, hay una parte más comercial de estas imágenes que justamente está orientado a clientes, básicamente, que pagan por tener la imagen primero y elegir el lugar de la Tierra de donde quieren obtener esta imagen. La comunidad científica va más a partir de, no, creo que el 30 días de obtenida la imagen, ya es casi pública o pública para estos sectores que tengan convenio con CONAE. Y a medida que uno quiere más exclusividad o una imagen más fresca, más nueva de determinada zona, tiene que recurrir a esto de comprarle a CONAE esta imagen a través de la empresa Ben. Bien. Marce, ¿vos tenés alguna ahí o sigo con las de Facebook? Tengo. Mira, estaba mirando la... Uy, se largan los perros. Seguí vos que muteo el micrófono y después voy yo. Bueno, después tenemos a ver... Mari Ramírez. Hola Guido, ¿cuánto tiempo les llevó el diseño y la construcción? Bueno, es un proyecto muy largo. Eso está bueno también hacer un parate y contar un poco que, o sea, las primeras intenciones de la Argentina de desarrollar un proyecto tan complejo como SAOCOM vienen desde el fines de los 90, creo que principios de los 2000. A partir de ahí, bueno, CONAE dijo, quiero hacer un satélite de estas características. En ese momento Argentina no solo no dominaba ni la tecnología radar ni la tecnología espacial como lo hace ahora, así que bueno, una curva de aprendizaje bastante larga, más sumado a los vaivenes económicos del país, hicieron que bueno, que tuviera una etapa de desarrollo bastante larga, pero más o menos a mediados de 2015, por ahí, 2014, se fijaron finalmente los requerimientos, en el medio hubo un cambio de requerimientos importante,
Y a partir de ahí es que se empezaron a construir los modelos de vuelo. A 2015, por ahí, que fue, coincidió con bueno, mi llegada a INVAP en el 2014, a fines de la ingeniería. Y después, bueno, el construir en paralelo los dos satélites llevó desde el 2015 hasta bueno, para el 1A en el 2018 se construyó finalmente y se lanzó. Y bueno, y iba un año bastante, un año cronológicamente atrás. Y bueno, sumada la pandemia y un par de cuestiones, medio que debimos haber lanzado en el 2019, bueno, nos llevó un poquito más, pero bien, se cumplió más o menos. Ah, disculpe. ¿Estás? Sí. ¿Se cataron los perros? Más o menos, pero vamos con alguna preguntita. Está ahí un profe de química, Miria, que está viéndonos desde Twitch. Y primero pregunta si existe por ahí dando vuelta algún material de lectura sobre el satélite y el radar, también pensando en estudiantes seguramente que quieran leer un poco material, más sobre... Material hay mucho, incluso en la página oficial de CONAE hay un montón de enlaces a distintas publicaciones o convenios con distintas entidades, y hasta me animaría a decir que hay un montón de material para consultar de esto y de las aplicaciones también de SAOCOM. Bien. Pulpo, no sé, no me salen los nombres acá, me salen todos con los nicknames. Dice, leí que están por arrancar a desarrollar tres satélites más, ARSAT SG 1, uno para estudiar el lecho marino y uno más para cambio climático, perdón, uso climático en Latinoamérica. ¿Qué avanzados están esos proyectos? Bueno, el SG1 básicamente viene de segunda generación 1. Como bien saben, ARSAT 3 fue cancelado en 2015. El año pasado, o en el 2018, no recuerdo bien la fecha, INVAP se asoció con Turkish Aerospace para desarrollar una empresa que se llama GSATCOM. Y justamente el fin de GSATCOM, que es esta sociedad entre INVAP y Turkish Aerospace, desarrollar satélites de comunicaciones como los ARSAT, pero de nueva generación, con propulsión iónica, que son bastante más livianos y bastante más ambiciosos. ¿Ambiciosos en qué sentido? Tienen electrónicas que le permiten hacer un apuntamiento electrónico de cobertura del satélite. Entonces uno podría reconfigurar determinados puntos de interés o incluso hasta en aplicaciones para plataformas petroleras que uno no sabe dónde van a estar finalmente, reconfigurarles un enlace de bajada en el medio del océano. Como que hay un desarrollo muy fuerte en esa parte para poder, bueno, hacer ARSAT 3, que no va a ser ARSAT 3, sino segunda generación 1. Y bueno, por su lado, GSATCOM sigue vendiendo también a lo largo del mundo, entonces es un nicho de mercado donde tenemos capacidad de ser competitivos con otras empresas a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y el SAVIAMAR, que es el satélite que comentaba que mira los mares, es un satélite que también es de la CONAE, que no es de ARSAT, sino de la CONAE, como SAOCOM, y es un satélite también de órbita baja, de observación de la Tierra, y tiene cámaras de muy alta resolución y de multiespectrales que obtienen imágenes del lecho marino y, bueno, de un montón de aplicaciones con respecto a los mares, básicamente. SAVIAMAR ya está en finalización de su etapa de ingeniería, empieza
la construcción de su modelo de vuelo para poder lanzar, estimo yo, en los próximos años. Y el segunda generación está recién en etapa de definición de contrato, y estimo yo que bueno, a fines de este año seguramente tendremos alguna noticia de la firma de la segunda generación 1. Bien. ¿Marte, algo más? Sí, en realidad hay un montón. Los perros quieren intervenir también. Sí, no, también. Dale. Selecciona alguna más después de última. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a leerte así de corrido todas, y vos, Guido, fíjate cuál sí. Te parece que puede ser más interesante responder. O la que sea, porque no todas las sé. No, claro, o las que sepas, claro. ¿Cuáles son los tiempos de diseño y fabricación del Saucón? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas, directo o indirectamente? Dice Daril. Juan Pablo Dudevich te dice: muy buena iniciativa, felicitaciones, un orgullo el proyecto Saucón. Después alguien pregunta, Santiago pregunta, cuando mandás al espacio las cajas ahí adentro, ¿van con un backup? O sea, hay equipos de redundancia, sería por si alguna falla. Sí, seguro. Miria, la profe de química, nos pregunta por qué se usa hidracina como combustible. Después Diego Morales te pregunta sobre, bueno, un abrazo y un orgullo. Mauri Troviano te pregunta también sobre cuántos de un coma están trabajando en IMBAP. Hay un montón de preguntas, me parece que bien. Podemos tener rato. Bueno, ahí más o menos Saucom llevó 3 millones y medio de horas persona, más de 900 personas en simultáneo en picos de trabajo, cuando estábamos a full con todo el desarrollo y la construcción en paralelo de los dos satélites. Más de 80 empresas que directa o indirectamente, o sea, si bien CONAE como dueño principal, INVAP como contratista principal del satélite, después un montón de empresas y subsidiarias que aportaron al desarrollo no solo de la misión que vuela, sino de la misión en tierra, o sea, el desarrollo de estaciones terrenas que permitan. Saucom se inauguró una estación terrena en Tolhuin, ahí en Tierra del Fuego, que le permite mayor cobertura al satélite, que encima, como es de órbita polar, cuanto más cerca del polo estás, más estratégica es la estación terrena. Y además tiene la ventaja de que cuando se alinea la trayectoria de Saucom, se engancha en Tolhuin y sigue después en Córdoba, y te permite una pasada de 20 minutos que te permite configurar un montón de cosas del satélite y bajar un montón de imágenes. Bueno, eso en cuanto al desarrollo. De la hidracina, la verdad que desconozco, porque no soy químico ni nada de eso. Sé que es muy eficiente, y la mayoría de los satélites que desarrolló INVAP tienen propulsión de hidracina. En el caso de ARSAT tenía dos tanques, uno de oxígeno y otro de hidracina. Después otra de las preguntas. Acá me preguntan, ¿hay lanzador argentino? ¿Va a haber en algún momento? ¿Cómo la ves? Hay proyectos, hay mucho desarrollo de eso. Argentina fue una de los pioneros en Latinoamérica de ese desarrollo. Después, bueno, por cuestiones geopolíticas complejas, se paró todo ese proyecto, y CONAE hoy en día está repuntando y está volviendo al Tronador 2, que es un proyecto que permite lanzar satélites no tan grandes como Saucom, pero que permite lanzar satélites de unos cuantos centenas de kilos al espacio, lo cual sería un avance increíble para la tecnología espacial argentina. Mauri había preguntado algo y no recuerdo. No, pensar que hay muchos chicos como vos que anduvieron por nuestros pasillos del departamento, sí, ahí en INVAP. Bueno, no solo en Saucom, en INVAP hay muchos egresados de acá, de la Universidad de Comahue.
Hay una mezcla y la mayoría de los zimbapenses somos del palo de las universidades nacionales. La mayoría está súper relacionada a sus universidades e incluso estos acontecimientos importantes como SAUCOM, hay repercusiones en todas las universidades porque siempre hay alguno que claro, que trabajó, que aportó, lo que sea, y entonces es como algo de orgullo para las universidades el hecho de tener egresados que estén desarrollándose en tecnología espacial y en el país, ¿no? Es muy importante. Bien. ¿Alguna más tenés, Marce, ahí? Si no... No, había quedado la redundancia de cajas, por si llega algo sí, a fallar. Sí. Importantísima pregunta. La misión SAUCOM es una misión que tiene como requerimiento uno de los más importantes, que es tolerar falla simple. Ese requerimiento implica en redundancia de caja, de cajas, votación de los distintos procesos electrónicos. Hay un montón de horas puestas en eso y le permiten tolerar cualquier tipo de falla en una caja. Tiene una caja que lo soporta o que cumple la misma función. Y hay un montón de casos de estudio de que las fallas no se pueden propagar. Hay un montón de horas de diseño básicamente en eso del estudio de las fallas de los satélites y de cómo puede fallar y cómo mitigar esa falla para que quede aislada y el satélite pueda recuperarse después de esas fallas. Bien. Bueno, por ahí para ir, pedimos disculpas, porque hay varias preguntas más, pero no nos va a dar el tiempo para responder todo. Por ahí para ir cerrando con alguna reflexión o... La verdad que yo vuelvo a reiterar, sería el... Y más viendo esto, todo esto, el orgullo que genera es impresionante. O sea, muchas muestras después, leer los comentarios, un montón de apoyo en ese sentido. Pero bueno, preguntarte, como decíamos al principio, sería desde el título de esta charla, sería de lo que somos capaces de hacer, de la soberanía tecnológica. Esto es un nicho importantísimo, me parece a mí. No sé qué reflexión te merece un poco más eso. Seguro, bueno, y esto de que les contaba, SAUCOM lleva 20 años, y esos 20 años tuvo sus vaivenes, o sea, lo conocemos, vivimos en Argentina, pasó el 2001, pasó la crisis del 2008, hubo un montón de cosas que hicieron tambalear al proyecto. ¿Y cuál es la moraleja después de un lanzamiento como este? Que bueno, que la constancia hace que esto se lleve a cabo, que por más difícil o complejo que algo parezca, si la intención está y el apoyo está, es súper importante y estratégico lograrlo. Sumado a eso también, sería bastante derrochador desde el punto de vista del Estado argentino tener universidades del nivel que tenemos y formación de gente tan capaz y no darles continuidad o no darles un sistema que absorba esos cerebros, toda esa masa crítica de tecnólogos, de científicos, y que le permitan dar continuidad no solo a una carrera de excelencia, sino a un desarrollo de excelencia. Y eso que además que finalmente le sirva a la sociedad, si es quien paga los impuestos y dice, al final yo pago mis impuestos, y qué sé yo, bueno, tus impuestos se ven reflejados en estos proyectos que le ayudan a la gente, no solo un satélite, puede ser una central nuclear, puede ser un centro médico que trata el cáncer. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen que la ciencia ayuda a la sociedad, y así debería ser, o por lo menos en mi filosofía. Yo tuve la suerte de ir a una escuela técnica pública, fui a la universidad pública, me formé, no pagué un peso. Si bien sabemos que no cualquiera puede acceder, porque
Para poder acceder uno tiene que poder prescindir de trabajar o un montón de cuestiones que hacen a bueno, como es nuestra sociedad. En otros países el acceder a una educación de la calidad de la que estamos hablando implica empeñarse para toda la vida o para una familia implica, no sé, elegir cuál de sus hijos mandar a la universidad. Hoy en día tenemos esa capacidad de generar estos tecnólogos, estos científicos y bueno, y el no darle una continuidad es un desperdicio básicamente. Bien, excelente Guido, la verdad yo me voy, como te digo, ya lo dije varias veces, pero el orgullo que me genera todo esto es impresionante y bueno, te felicito nuevamente, te agradezco por difundir todo esto, por estar siempre dispuesto para poder hacerlo desde el primer momento que te contactamos y de que la estamos organizando, así que un agradecimiento grande. Marce, vos no sé si querés... No, totalmente agradecido también de participar de esta charla, una gran experiencia. Decirte que siguen llegando comentarios y preguntas en el chat, que después de alguna manera te las voy a hacer llegar. El cariño, seguro, sí. El cariño de la gente está ahí, está presente. Y bueno, remarcar la importancia de los desarrollos tecnológicos para un país y de darle apoyo a la ciencia. Que en momentos como este, como el que estamos viviendo, después celebramos cualquier posible vacuna, cualquier test que nos permita detectar rápidamente el virus, y todo lo que podamos desarrollar y mantenerlo es sumamente positivo para el país. Ojalá el conocimiento que han adquirido a nivel espacial se mantenga y siga creciendo y sigamos siendo de alguna manera una potencia en ese sentido. Así que sumamente agradecido con ustedes dos. Bueno, si me permiten, les agradezco el espacio, les agradezco la inquietud y las ganas de mostrar esto, que normalmente es medio como... O sea, para mí era ajeno en su momento, yo ni siquiera conocía de la existencia de INVAP. Gracias a bueno los lanzamientos y ARSAT y un montón de cosas, medio que... cobramos una visibilidad pública importante, pero antes de los ARSAT, INVAP venía desarrollando tecnología hace más de 30 años, entonces el hecho de que existan estas cosas y que se le permita la visibilidad, porque probablemente, nada, si esto no tuviese la visibilidad, un egresado del Comahue dice, ah, bueno, ¿y para dónde sigo? Y no sé... qué sé yo, afuera, al petróleo, a esto, a lo otro, y hay alternativas que tal vez no tienen la mejor visibilidad o no tienen el renombre que puede tener INVAP, pero hay un montón de empresas en Argentina que realizan estas cosas y que está bueno dar esa continuidad. Bueno, también agradecer a todos y a todas por estar presentes, por participar. Y bueno, después te pondrás a ver los comentarios, Guido. Hay un montón ahí. Así que, bien. Esperemos poder seguir dándole continuidad a este tipo de iniciativas que me parece que son muy buenas para difundir lo que se hace. Así que reiterar el agradecimiento y nos veremos en la próxima. Seguro. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós.